Financiarización inmobiliaria comprende la movilización de importantes volúmenes de recursos monetarios provenientes de distintas fuentes que son colocados en instrumentos de inversión variados para respaldar la construcción, comercialización, adquisición y renta de propiedades residenciales, inmuebles de uso productivo y los destinados a la circulación de bienes y servicios. Por tanto, se puede considerar la principal fuerza que impulsa la producción y transformación del medio edificado en las grandes ciudades y metrópolis en nuestros tiempos. José Gasca Zamora, doctor en Geografía, con especialidad en Territorio y Sociedad, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Departamento de Economía Urbana y Regional. Sus líneas de trabajo se desarrollan en temas de mercado inmobiliario, financiarización del medio edificado y geografía del consumo y el comercio. Imparte cátedra en la UNAM en temas de análisis y planeación regional de... En... Imparte cátedra en la UNAM en temas de análisis y planeación regional en la licenciatura de Geografía, en la Facultad de Filosofía y Letras y de Desarrollo Regional en la licenciatura de Desarrollo Territorial de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Además, participa como tutor de los posgrados de Geografía, Economía y Ciencias de la Sostenibilidad en la misma UNAM. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, la cual presidió de 2017 a 2021. Su obra publicada incluye tres libros individuales, tres libros de texto, 35 artículos científicos en revistas indexadas, 12 libros colectivos, 15 coordinaciones de libros, así como la autoría de 65 capítulos de libros. Desde el año 2000, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACID, actualmente nivel 3. Víctor Delgadillo, doctor en urbanismo, UNAM, maestro en planificación urbana, Universidad de Stuttgart, Alemania, arquitecto, Universidad Autónoma de Puebla, profesor de tiempo completo del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y profesor de asignatura del posgrado en arquitectura, UNAM, investigador nacional nivel 2, SNI con Asesor de la UNESCO para la elaboración de un plan de ordenamiento urbano ambiental para Xochimilco. Asesor de ONU, Hábitat y Municipio de Dubái para la selección del premio Best Practices 2008 que ambas instituciones otorgan. Ha realizado varias investigaciones sobre patrimonio urbano, consultorías, estudios y planes de desarrollo urbano para diversos centros históricos mexicanos y ciudades latinoamericanas. Ha publicado 12 libros y más de 150 artículos en revistas y libros en diversos países. Luis Alberto Salinas Arreurta, doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades latinoamericanas como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Universidad de Costa Rica, Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil, entre otras. Es profesor del posgrado en Geografía y Urbanismo de la UNAM y ha publicado numerosas publicaciones sobre temas de investigación que incluyen segregación urbana, gentrificación, neoliberalismo urbano, Política de Vivienda y Gestión Urbana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Momento Económico, programa del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión inicia su tercera temporada. El día de hoy platicaremos sobre el tema de financiarización del mercado inmobiliario. Eh, para nuestra audiencia les invitamos a que nos dejen sus comentarios en los datos de contacto que van apareciendo a lo largo del programa en su pantalla. Bueno, en primer lugar vamos a, a hablar sobre el, el concepto importante para este programa que es financiarización. En primer lugar, eh, cuando se habla de financiarización, eh, nos evoca, nos remite a... Cuestiones de dinero, cuestiones de inversión, cuestiones de crédito, cuestiones que tienen que ver con algunos instrumentos como acciones eh, bursátiles, entre otros. Pero digamos, en términos generales, eh, Luis, ¿qué podríamos entender por financiarización? Eh, yo creo que es un concepto que se ha definido de distintas maneras, ¿no? Yo lo que podría entender es eh, que es un proceso de transformación de una cierta racionalidad económica, pero también de aspectos eh, cognitivos. Y aquí voy, digamos, quiero desarrollar un poquito más la idea. Cuando hablo de, de transformaciones en la racionalidad económica, me refiero a cómo van modificando el régimen de acumulación y reproducción de capital centrado, hacia los 50, 60, 70 en la economía industrial y que hacia las últimas décadas se está pasando hacia mercados financieros, actores financieros, instrumentos financieros. ¿no? Eh, eso está impactando de una manera importante, digamos, en aspectos cognitivos. Lo que me refiero con eso tiene que ver la forma en cómo la sociedad va aprendiendo, va utilizando estos instrumentos financieros y, y eso está impactando en la vida cotidiana. Entonces... Hoy en día eh, vamos a ver que muchos de los instrumentos que se han desarrollado en el mercado financiero son utilizados no solo por empresas, sino también por, por, por la, la población en general. ¿no? Entonces, esa cierta racionalidad eh, económica es, es la que está dando una, un cierto patrón de acumulación, tanto en las economías nacionales como a nivel internacional. ¿no? De acuerdo. Eh, la financiarización, como dice Luis, eh, está de manera omnipresente en la vida contemporánea, en muchos aspectos, y ya lo com se comentaban desde la vida cotidiana, desde instrumentos financieros, en todo lo que tiene que ver con inversiones. Recientemente vimos cómo hasta se está financiarizando el tema de, del agua, del recurso hídrico, ¿no? en la bolsa de valores. Pero digamos, en el, en el caso de del, los bienes inmobiliarios, del mercado inmobiliario propiamente, eh, Víctor, ¿cuál sería la, la relación entre financiarización y mercado inmobiliario? Bien, eh, por principio de cuentas, eh, los bienes y inmuebles tienen al menos tres dimensiones. Primero, una función material y eh, de alojamiento de las actividades eh, humanas. Son objetos que se requieren para... para que la gente se resguarde para realizar distintas eh, actividades. En segundo lugar, los bienes inmuebles también tienen una dimensión cultural y simbólica, expresan su tiempo. Y en tercer lugar, los bienes inmuebles también tienen una dimensión económica, almacenan valor, porque un bien inmueble cuesta eh, construirlo, cuesta el suelo, cuesta eh, edificarlo. Eh, eh, los bienes inmuebles tienen una característica, eh, si los entendemos como mercancías, que tienen un ciclo de recuperación de su valor que es muy largo, más largo que el de la producción de otras mercancías. Sin embargo, los bienes inmuebles presentan mayor seguridad para quien invierte en ellos frente a crisis económicas, frente a devaluaciones, frente a la inflación. Digamos, los bienes inmuebles difícilmente se devalúan. Eh, eh, se deprecian en el transcurso este del tiempo. Esta es la razón porque en el transcurso de la historia del capitalismo, muchos invierten en bienes inmuebles para asegurar ganancias. Pero en la época de la globalización capitalista que vivimos en, en el mundo actual, yo creo que son cuatro causas las que han conducido a esta preponderancia que tienen los capitales financieros en los mercados inmobiliarios locales. En primer lugar, la globalización de la economía capitalista eliminó los aranceles, las fronteras económicas, y esto ha permitido el libre flujo de capitales, capitales que se reproducen en escala colosal y que están buscando dónde aterrizar para reproducirse. En segundo lugar, tenemos una revolución financiero eh, inmobiliaria. Que ha convertido los bienes inmuebles, que por naturaleza son inmóviles, los han convertido en activos financieros móviles que se venden en mercados bursátiles en el mundo. Es decir, los edificios se titulizan, se bursatilizan y se convierten en activos que se compran y venden en, en el mundo. En tercer lugar, muchos gobiernos nacionales o locales promueven el mercado inmobiliario como una estrategia de crecimiento económico y entonces ponen en la mesa para atraer capitales financieros eh, globales en sus mercados eh, locales. Y por último, por supuesto que también a menudo hay una demanda de cierto tipo de edificaciones como la que actualmente vivimos en México derivada del near shoring. ¿no? Sí, dicho, dicho esto, Víctor, eh, me parece muy interesante lo que comentas y eh, háblanos un poco del tema de los sectores, o sea, eh, la financiarización impacta a diferentes sectores, el sector residencial, el sector productivo, el sector distributivo, logístico, eh, tiene expresiones muy particulares, háblanos un poco de los diferentes sectores. ¿no? Eh, mira, el mercado inmobiliario tiene una característica que es muy, eh, que es muy complejo y muy diverso. Eh, Hablemos de construcción. Para construir un edificio, tú necesitas adquirir suelo, elaborar proyectos, eh, solicitar autorizaciones, construirlo, después venderlo con o sin hipotecas o rentarlo. Todas estas fases son objeto de financiarización, completas o por separadas. También hay que pensar en el destino de los inmuebles. Se construye con uso habitacional, industrial, de servicios, eh, de entretenimiento, pues todo tipo de uso también es susceptible de ser financiarizado. También tiene submercados eh, en relación con la población objetivo. Hay bienes inmuebles que se destinan a estratos socioeconómicos altos, estratos socioeconómicos medios e incluso sectores populares. Y además, eh, las inversiones inmobiliarias se realizan en ciudades que desarrollan tendencias de desarrollo urbano intensivo, vertical, o tendencias de desarrollo urbano expansivo hacia las periferias. Entonces, ¿qué se financiariza y cómo se financiariza el mercado inmobiliario? Pues depende de cada ciudad, depende de cada contexto histórico, depende de la correlación de fuerzas que hay este, en ellas y de la temporalidad, ¿no? Yo sostengo que en México, país, ya tenemos al menos tres olas de financiarización del mercado inmobiliario. Una primera ola entre el 2000 y 2013 que financi financiarizó la vivienda social que se producía en periferias urbanas distantes. Una segunda ola de financiarización a partir más o menos del 2010 consiste en la producción de megaproyectos urbanos diversos, rascacielos, torres de oficinas, de corporativos, de vivienda residencial que se realiza en áreas urbanas centrales. Una tercera ola de financiarización se deriva del Nearshoring. Actualmente hay una fuerte demanda por galpones industriales y, y centros de logística y servicios asociados a la relocalización de las empresas. Y punto y aparte, eh, capaz que no es una ola, pero es una forma diferente de financiarización, es la venta compulsiva de lotes exurbanos, urbanizados o no urbanizados, que está ocurriendo en Yucatán. Hoy día se compran lotes este, en Barcelona, en Nueva York, que, eh, con la expectativa. De hacer negocio, no de que la gente se va a ir a vivir ahí. Sí, gracias, eh, Víctor. Eh, Luis, eh, hay eh, en este mundo de la financiarización inmobiliaria diferentes instrumentos. Eh, hay. Una diversidad de instrumentos que son vehículos importantes para todo este proceso. Háblanos un poco de esos instrumentos de financiarización inmobiliaria. Sí, eh, bueno, creo que parte incluso de, las, de, lo, de lo importante o de la expansión de esta financiarización refiere también a lo que comentaba Víctor, o sea, a esa diversidad de productos que existe. ¿no? Entendemos desde, digamos, la misma expansión de las ciudades, y Víctor lo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, las viviendas que están destinadas a trabajadores a población de bajos ingresos lo ¿no? que se habla de viviendas económicas eso por ejemplo ha permitido que los mismos fondos públicos se puedan capitalizar mediante la titulización ¿no? que la titulización es un instrumento financiero que permite vender deuda no es decir los fondos públicos pueden estar vendiendo deuda a, a distintos inversionistas capitalizándose y con ello otorgar más créditos para para la compra de vivienda, ¿no? Y eso nosotros estamos viendo, pues, esta gran expansión que tuvo grandes eh, ciudades, ciudades medias en México desde el año 2000, ¿no? Eh, pero también lo que sucede en áreas centrales, ¿no? Y es decir, por ejemplo, otro instrumento eh, tiene que ver con las fibras, ¿no? Las fibras que son esos fideicomisos eh, que están generando inversión para que en áreas centrales se desarrollen tanto vivienda de, para destinados para población de ingresos medios y altos, pero to sobre todo otros... Eh, otros usos de suelo, ¿no? industriales, almacenes y demás, no. pero es, toda esta gran diversidad lo ha permitido esos instrumentos financieros que se han desarrollado en las últimos, últimos décadas en México ya. ¿no? Vamos a otro, otro tema que también es muy importante. Eh, ustedes nos han estado hablando sobre todo este papel que tienen la financiarización, los instrumentos financieros, los diferentes eh, submercados en los cuales se están dando estos procesos. Y esto nos habla de ese, ese dinamismo que está teniendo el mundo en los últimos años en términos de la producción del espacio edificado. De hecho, la financiarización es un, es un proceso que eh, multiplicador, ¿no? porque tiene eh, impacto sobre muchos sectores dentro de la economía y jala, jala la economía, este, es parte del auge de la, de, la, de la economía en los últimos años. Pero también es uno de los, la financiarización... Se, se reconoce como uno de los aspectos de alta vulnerabilidad ¿no? para la economía en general. Y la prueba de ello fue la crisis del 2008, ¿no? la crisis financiera global del 2008, donde se origina justamente eh, una parte en el sector eh, inmobiliario, financiero inmobiliario, que tiene que ver con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Eh, Luis, ¿nos podías decir este aspecto, cómo la finan financiación se genera desde este... Eh, proceso contradictorio, o sea, es un, es un fenómeno que está relacionado con el auge de la economía, pero puede ser a la vez un proceso altamente vulnerable donde se originan las crisis. Eso me parece que tiene que ver con la misma eh, lógica, digamos, de la, del proceso de financiarización, ¿no? Cuando mencionaba que estamos transitando, y evidentemente eso debemos de poner sus eh, especificidades, ¿no? No es lo mismo lo que está sucediendo con ese desarrollo de instrumentos o el uso de estos instrumentos en economías eh, desarrolladas o en economías eh, que, van, que, van, o que se les ha llamado como subdesarrolladas. ¿no? La consolidación y el uso de esos instrumentos es diferente. Eh, por eso vamos a ver resultados también diferentes. Pero entonces, eh, la manera en la cual se están. Eh, desarrollando o haciendo uso de esos instrumentos financieros que están reproduciendo capital, por ejemplo, a partir de capital ficticio y que no necesariamente a partir de las actividades de la producción de bienes y servicios, como en el modelo Fordista, eso está reproduciendo capital, pero mediante una gran incertidumbre financiera, ¿no? Y sucede, citaste el caso de, las, de la crisis de las hipotecas, ¿no? A partir de las, de las hipotecas subprime, ¿no? Eran de gran riesgo, o esas hipotecas basura, que lo que eran era eh, otorgar créditos hipotecarios de hasta tres, cuatro, cinco, cinco viviendas para una persona, pero todo ello estaba jugando en el mercado. Entonces se estaban vendiendo, por ejemplo, se están titulizando estas deudas y los inversionistas, bueno, estaban comprando. A la hora de que esas personas no pueden hacer frente a sus deudas, pues viene todo con un, un efecto dominó, ¿no? en donde eso, esa gran burbuja que se estaba creando, esa gran burbuja de reproducción de capital que se estaba creando de, a partir de, de capital ficticio que no hay, digamos, una, una solidez económica, una base económica, eso genera una, una crisis muy muy importante. Entonces, sí, evidentemente hay esas contradicciones que mencionas, ¿no? Porque es eh, parte o, o el proceso también de financiación puede entenderse como parte de, de, de instrumentos que se desarrollan para, para la incertidumbre de, de, del, del futuro, ¿no? Y ahorita quisiera comentar algo al respecto, ¿no? Porque eso, eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir... Uno, comúnmente, ¿por qué utilizamos, por ejemplo, un seguro de vida? ¿no? Porque lo que estamos poniendo en, digamos, en cierta eh, desconfianza, intentamos asegurarnos por nuestro futuro. Entonces, por eso consumimos eh, seguros para automóvil, para vivienda, seguros de vida. ¿no? Pero eso no solo lo hacemos nosotros con personas, eso también lo hacen eh, las grandes empresas, los mismos gobiernos. ¿no? Entonces, a partir de que uno está jugando o que está invirtiendo en el futuro, es, se está creando los riesgos, ¿no? Y por ello pueden generarse estas burbujas de crecimiento económico que a la postre pueden desencadenar en crisis económica, ¿no? De acuerdo. Eh, un aspecto importante eh, de la financiarización es toda la cuestión de la dimensión geográfico-espacial, ¿no? Eh, hay una serie de diferencias, obviamente, en cómo se fue constituyendo el mundo a lo largo de la historia. Y cuando tocamos el tema de financiarización, aquí pues vemos diferencias muy significativas entre el norte y el sur global. ¿no? Eh, Víctor, quisiera que nos hablaras un poco sobre esta digamos, arquitectura global. ¿Tú cómo ves hacia dónde fluyen estos flujos de, financiari eh, de financiarización del mercado inmobiliario, visto desde una perspectiva de la geografía? Sí. Eh, bueno, yo soy urbanista, es todo un desafío, este, pero bueno, eh, digamos, mira, la geografía relacional de los mercados inmobiliarios en el mundo es compleja, es cambiante. Eh, por supuesto que hay países hegemónicos, agentes financieros. Eh, hegemónicos, eh, pero esta geografía es bastante más compleja eh, que la simple relación eh, norte-sur. En este sentido, yo no estoy de acuerdo con varios colegas latinoamericanos que repiten lo que colegas europeos o estadounidenses teorizan. Concretamente estoy en contra del concepto de la financiarización eh, subordinada. Eh, hasta su propio autor, Manuel Albers, ha ido modificando eh, esta conceptualización de la, de la financiarización subordinada por el del complejo inmobiliario financiero urbano. Y más recientemente hasta aparece Marx, marxista, y hasta aparece el Emilio Pereilla de la década de los ochentas, eh, la financiarización desigual y combinada. Es decir, yo estoy en contra de que los colegas en Europa teorizan y en América Latina aportamos evidencias empíricas. Rechazo eso. Bueno, dicho esto, por supuesto que los flujos eh, de capitales financieros que aterrizan en mercados eh, inmobiliarios locales, hay, hay muchas evidencias de que son muchos eh, capitales que provienen del... El, digamos el, del llamado primer mundo eh, por ejemplo Raquel Roni que evidenció que Equity International un fondo de pensiones inglés actuó en México con la empresa HomeX cuando el negocio se estaba pinchando en México 2012-2013 este fondo de pensiones inglés emigró a Brasil para continuar con este proceso en mi propia investigación de la financiarización del desarrollo inmobiliario en Ciudad de México yo he identificado cinco inmobiliarias de Estados Unidos y una inmobiliaria eh, española, pero los flujos de capital no son solamente norte-sur, también son sur-sur y sur-norte. Ahí está la cantidad de capitalistas mexicanos que invierten en el mercado inmobiliario en Madrid. Ahí hay un mundo de capitalistas latinoamericanos que invierten en Miami, en Orlando, están actores como Odebrecht, como Bank of Boston de Brasil, está Carlos Slim. Y, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos para mí de, este, de estos flujos eh, del sur al norte es el caso de Londres. Londres es un gran casino eh, eh, que recibe capitales de Asia, de los países árabes, de los rusos, eh, que se disputan. Eh, un mercado inmobiliario que no es suyo. Eh, a, eso le llaman, a eso le llamaríamos este, financiarización eh, subordinada. Eh, bueno, para cerrar, por supuesto que las formas de financiarización son muy diversas. Hay colegas europeos que están hablando de la financiarización de, la sub, de los suburbios, otros hablan de la financiarización del patrimonio de la humanidad, o colegas en Brasil están hablando de cómo los flujos financieros eh, están penetrando el mercado de alquiler de las favelas. De acuerdo, Víctor. Eh, muy interesante la, la reflexión, porque además nos permite dar un contexto, eh, no solamente de lo que está pasando en el mundo, sino en algunos lugares muy particulares, de una manera diferenciada, digamos, este desigual también que se está dando. Eh, para profundizar un poco en el, en el tema de América Latina, ¿no? donde está México, eh, evidentemente. Eh, tenemos la participación de uno de los expertos también en el tema que nos va a hablar sobre financiarización e inmobiliaria en América Latina. Me refiero al doctor Alfonso Valenzuela. Es importante su participación porque, eh, como ustedes saben, en América Latina, en países como Brasil, como Argentina, Chile, México, Colombia, etc., han tenido un auge muy importante en todo este proceso de financiarización en los últimos años. Y Alfonso eh, es uno de los expertos que ha trabajado estos temas. ¿no? Entonces, eh, tenemos una cápsula donde va, eh, Alfonso va a profundizar en este aspecto. Eh, sí, la financiarización en América Latina es un fenómeno particularmente importante si lo comparamos con otros países. Por ejemplo, en Europa se da, en el sur eh, europeo se da, eh, pero no en la magnitud con la que se ha venido dando en América Latina, en el sentido que ha habido grandes proyectos que han sido financiados. De esta manera. Eh, y esto va a tener una, un impacto muy importante en la configuración de las ciudades, va a afectar y a transformar eh, varios aspectos. Entonces, eh, el primer punto es que esta financiarización tiene una complejidad particular, está imbricada dentro de redes de poder, eh, está imbricada dentro de regulaciones y planes y normativas. Eh, que pueden o no existir. Entonces, eh, el, la manera en que el, el, los bancos y, e instituciones financieras van a, en este caso, a invertir sus fondos en estos grandes proyectos urbanos o proyectos grandes de infraestructura, eh, va a ser muy notable para el caso latinoamericano y va a tener pocos frenos a fin de cuentas. Eh, esto va a, ser un, un, va a tener una problemática particular en el caso de, de América Latina, porque sí eh, es una región que tiene ya es caracterizada por una serie de desigualdades e inequidades preexistentes y la financiarización las va a potencializar. entonces eh, sí es algo muy complejo y delicado que, que hay que abordar. Estos eh, instrumentos eh, financieros, pues también tienen un aspecto innovador, interesante para el desarrollo urbano. Y en el caso, por ejemplo, de países como Brasil en particular, se han eh, han tenido éxito algunos algunos de estos mecanismos como los Cepacs en algunas zonas en sao Pablo y en, en Rio de Janeiro, eh, que han ayudado a mejorar las condiciones de la población, han generado también vivienda social, o sea, han estado mezclados, no ha sido el puro rendimiento eh, tal cual directo y maximizado. Eh, entonces, estos eh, grandes proyectos pues también van a tener eh, una característica particular, que con la disposición de estos flujos de capital eh, que llegan y que se captan en mercados internacionales, y va a ser más rápido el procesamiento, el desarrollo de estos grandes proyectos. Y entonces, esto también va a traer algunas cuestiones eh, con respecto a la soste sostenibilidad ambiental, en este caso, eh, y con respecto a la equidad dentro del desarrollo urbano. Entonces, sustent sustentabilidad, pues en el caso de que estamos viendo hoy día esta cuestión de la, digamos, la crisis hídrica en distintas ciudades y el desarrollar grandes secciones o grandes sectores de la ciudad eh, de manera rápida va a traer retos muy importantes. Entonces, pensar en la financiarización, sí tenemos que abordar el, los temas de desarrollo inclusivo. Eh, tenemos que normar el mercado financiero eh, lo antes posible, ver los pros, ver los contras, pero, pero sí tiene que, que regirse mediante normatividades que generalmente no están bien definidas. Continuamos con nuestros invitados, el doctor Luis Salinas y el doctor Víctor Delgadillo. La financiarización se asocia también a lo que ustedes ya nos han estado comentando, que es el efecto que tiene la transformación del medio edificado. Víctor, no, perdón, Luis, háblanos sobre esos efectos. ¿Tú qué efectos ves que tiene la financiarización en términos de la producción la reproducción del espacio urbano son diferenciados yo creo que también eh, retomando la cápsula de Alfonso Valenzuela es eh, evidentemente en cada espacio urbano en cada ciudad van a ser muy diferentes no las consecuencias las características el mismo desarrollo del proceso entonces por ejemplo no sé podemos ver aquí en, en Ciudad de México en estos espacios de áreas urbanas bien equipadas en donde se están desarrollando eh, eh, proyectos eh, inmobiliarios destinados para oficinas o de vivienda para población de ingresos medios y altos. Vemos estas grandes torres, ¿no? Donde están eh, cerradas, pues son espacios que están fragmentando eh, la misma ciudad. Y por otro lado, podemos ver, eh, lo mencionaba hace un momento también, cuando se ha utilizado ese instrumento que es la, la titulización, la venta de deuda, por ejemplo, en, la, en las periferias, nosotros vemos... Esta, este fracaso en términos sociales, donde vemos ciudades eh, abandonadas prácticamente y que también tienen que ver con una lógica de reproducción de capital basado en capital financiero. ¿no? Entonces, son, son, son diversos, son características eh, que van a estar eh, presentes en distintas ciudades, pero con una lógica eh, evidentemente propia, digamos, del espacio construido. ¿no? Entonces, es, es muy, es, va a ser muy diversificado. ¿no? Podemos ver estos contrastes. Eh, en ciudades de América Latina, ¿no? De acuerdo. Eh, Víctor, eh, igual la financiarización se asocia con muchos fenómenos ¿no? que sí. se estudian actualmente. Eh, algunos tienen que ver con temas de patrimonialización, con temas de gentrificación, con esas formas de producción segregadas ¿no? de la vivienda. Eh, respecto a la gentrificación, que se ha vuelto un tema de moda, ¿no? se, se habla mucho de la gentrificación, ¿Tiene alguna relación con la financiarización? Sí, por supuesto. Eh, pero además debo decir que desde hace dos décadas que estudiábamos el rescate del centro histórico, posteriormente la ciudad neoliberal y la gentrificación, digamos, hace dos décadas ya era cada vez más evidente la presencia de capitales financieros foráneos en mercados inmobiliarios eh, locales. Solamente que no hablábamos de financiarización, no hablábamos de esto. Con este concepto, en mi tesis doctoral hace 20 años, por ejemplo, yo registro que la inmobiliaria de Carlos Slim eh, bursatilizó sus inversiones que había, eh, que había adquirido en el centro histórico, pero yo no hablaba de, de, de financiarización. Eh, bueno, eh, para hablar de gentrificación hay que retomar a Neil Smith, que nos enseñó que la gentrificación consistía más bien en el retorno de los capitales. Antes que de la gente a las áreas consideradas en declive. Solamente que la gran diferencia, lo que Neil Smith vio hace 30, 40 años, es que hoy día los capitales son financieros y son eh, globales. Es, es, eh, ha ocurrido una gran transformación, de tal forma que, por ejemplo, colegas como Manuel Albers hablan de la quinta ola de gentrificación comandada por corporativos transnacionales por fondos de inversiones, ¿no? Y bueno, en el siglo XXI, en efecto, es el capital financiero inmobiliario el que está configurando, reconfigurando nuestras ciudades. Pero esto no se da por generación espontánea. El capital siempre invierte. Eh, en directa asociación con políticas públicas de gobiernos de izquierda o de derecha. Entonces la política pública y la inversión financiera eh, foránea están encareciendo eh, nuestras ciudades, están despojando a la gente de sus barrios, están desplazando al, a los residentes, a los comercios de barrio, a los servicios eh, de proximidad. Además, no solamente suben los precios del suelo no solamente se duplican o triplican, sino que hay un fenómeno amplificado eh, en donde los barrios adyacentes comienzan a subir los precios del suelo. Hay investigaciones recientes que conoces que dan cuenta de que en la mitad del territorio del Distrito Federal o Ciudad de México es inaccesible adquirir una vivienda para el, alrededor del 55% del, de la población local. Las mismas autoridades reconocen que cada año, Alrededor de 100 mil habitantes son expulsados de la Ciudad de México, y esto está directamente asociado al encarecimiento de los precios del suelo y la vivienda. De acuerdo, eh, vamos a, a ir a una cápsula donde hicimos una entrevista al maestro Francisco Luna, quien eh, actualmente está haciendo un estudio sobre el mercado inmobiliario. En la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Y una de, la, de las partes de ese estudio es eh, cómo vincula también esa dinámica que está teniendo el mercado inmobiliario, que ya nos han adelantado también ustedes algunos aspectos, y cómo la financiarización a través de cierto tipo de, de instrumentos y de mecanismos está relacionada también a este esta producción del hábitat en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, vamos a la cápsula. La financiarización de la vivienda es un proceso en el cual eh, el sector financiero adquiere cada vez una participación más importante dentro del de sector inmobiliario en general y del sector habitacional en particular. Eh, en el caso de la Ciudad de México o en el caso de México, ha habido momentos muy particulares. Eh, uno de los primeros documentados refiere a, a la producción de vivienda masiva en periferia, derivada de eh, la bursatilización o procesos de bursatilización de las grandes compañías de vivienda, no? algunas de las cuales pues, la mayoría de nosotros conocemos, todas ellas eh, en general en las periferias de las ciudades en México y en particular en la ciudad de México, en la periferia norte y oriente de la ciudad. Eh, estos eh, procesos han estado acompañados de eh, diversos efectos que han tenido en las ciudades. ¿no? Sin embargo, eh, en, este, en este caso, en ese proceso, ha sido vivienda más derivada o producida en las periferias y eh, otros mecanismos que se han encontrado en los cuales la vivienda tiene un, un componente de financiarización. Ha sido eh, el documentado respecto a los bonos respaldados por hipotecas bonos eh, emitidos tanto por eh, empresas eh, privadas o SOFOLES como por eh, organismos nacionales de vivienda, ¿no? como el Infonavit y el FOBISTE. Eh, a su vez, se han creado mecanismos institucionales eh, en los cuales desde las bolsas de valores se crean fideicomisos o certificados, los cuales eh, 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 se pueden adquirir en, en las bolsas de valores en México o en... A cualquier parte del mundo. Eh, respecto a los casos mexicanos, pues son conocidos los casos respecto a las fibras o los fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces, los ECADES eh, o certificados de capital de desarrollo, eh, los ERPIS, eh, que también son instrumentos mediante los cuales eh, en general desarrolladoras o compañías productoras de vivienda eh, han logrado acceder a grandes fondos eh, de, 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 de capitales con los cuales se han producido distintas zonas en la ciudad. ¿no? Estos mecanismos en particular han, han construido o han eh, producido zonas dentro de la Ciudad de México, como Santa Fe o algunas zonas eh, bastante extensas en la zona o en el municipio de Huizquilucan, así como distritos como Nuevo Polanco y eh, Mítica, ¿no? algunos de los más conocidos. En general, estos procesos en lo que han derivado es en una mayor polarización de la ciudad, una eh, segregación urbana. Eh, procesos de desplazamientos dentro de la ciudad, así como procesos de gentrificación y, y en términos generales, pues está eh, procesos también de inasequibilidad de la vivienda. ¿no? Regresamos con nuestros invitados eh, y a, abrimos un nuevo tema también de, de discusión. El tema de... El aspecto que tiene que ver con los gobiernos este, es inevitable ¿no? en estos procesos, porque los gobiernos pues, juegan un papel y han jugado un papel muy importante a lo largo del tiempo cuando se trata de, de bienes inmobiliarios, pero sobre todo de los procesos anteriores de planificación, de regulación urbana eh, y ahora los nuevos roles que tienen los gobiernos como facilitadores principalmente de este tipo de procesos. Eh, para los dos, para ambos, quisiera que nos hablaran. Eh, sobre eh, esa relación que se puede encontrar entre participación de gobiernos y financiarización inmobiliaria. ¿no? ¿Quieres comenzar, Luis? Sí, eh, yo creo, y Víctor lo mencionaba hace un momento, eh, se ha considerado, digamos, la búsqueda de la inversión eh, del capital financiero eh, inmobiliario como una salida o como una idea de que eso va a generar un crecimiento económico. ¿no? Ante eso, eh, me parece que el gobierno lo que ha hecho es generar las condiciones para que esto pueda ser posible, ¿no? para, para atraer capital tanto local como, como internacional. Y eso lo podemos ver quizás incluso en distintas eh, normativas que se han desarrollado ya desde hace varios, varios años. ¿no? Y por citar algunos, puedo mencionar, no sé, polígonos de actuación o transferencia de potencialidades o, o incluso las odes no las los, los famosas zonas de desarrollo económico que incluso que no se llevaron a cabo pero que son intentos que lo que buscan es generar condiciones para regular el suelo modificar el suelo autorizar construcciones para que esto pueda ser propicio para la traída de, de capital no capital eh, que tiene que ver con capital financiero y e inmobiliario no los gobiernos eh, participan en la promoción de este mercado inmobiliario financiarizado en sus ciudades, sus países, y acá participan todos los niveles y ámbitos de gobierno. Participa el gobierno federal, el estatal y el local, o en la Ciudad de México, el gobierno central y las alcaldías. Participa el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y participan al menos en cuatro formas. Por principio de cuentas, hay reformas jurídicas de carácter federal que fueron las que permitieron la creación de los fideicomisos inmobiliarios, son los que permiten que las administraciones de fondos para el retiro usen las pensiones de los trabajadores en el mercado inmobiliario eh, privado. En segundo lugar, ya lo comentó Luis, eh, los gobiernos, sobre todo los locales, flexibilizan las normas urbanas para permitir que los privados hagan lo que quieran en cualquier lugar a donde se les pega la gana, de verdad que es muy interesante analizar el proceso de reformas y contrarreformas que ha habido, por ejemplo, a la ley de desarrollo urbano en la Ciudad de México, para crear todas estas figuras que permiten cambios de uso de suelo y sobre todo la intensidad eh, constructiva. En tercer lugar, Tú tienes políticas urbanas que les llaman de regeneración, de ciudad compacta, de desarrollo urbano intensivo y sustentable, de corredores urbanos, que en la práctica se convierte en incentivos fiscales y facilidades administrativas para que los privados densifiquen con el mito de que, de que si el precio del suelo se divide entre más viviendas, disminuye. Esto es un mito, esto no ocurre entre más se densifica, más crecen los precios del suelo. Y por último, los gobiernos también hacen obra pública. En Ciudad de México se han hecho parques para los desarrollos inmobiliarios privados. Tienes el parque lineal en Nuevo Polanco, la mexicana en Santa Fe. Los gobiernos locales han hecho vialidades. Ahí tienes Arts Pedregal o tienes los vi grandotes que tienen acceso directo al anillo periférico, tienes el deprimido de Miscuac, tienes el paso a desnivel en el nuevo Polanco. Son vialidades exprofeso para facilitar la accesibilidad de estos negocios privados. Y además los gobiernos mejoran la infraestructura y el espacio público de selectos barrios para promover la inversión eh, privada. Digamos, lo que estamos viendo no es la mano invisible del mercado. Sino la mano visible y decidida del gobierno, de izquierda, de derecha, del federal y del local. De acuerdo, muy, muy interesante la reflexión de ambos. Eh, y justamente, final, eh, bueno, finalmente la financiarización pues, es un fenómeno que atraviesa también muchos aspectos de la sociedad, ¿no? este, desde la parte de la macroeconomía, de la parte de la política pública. El papel de los gobiernos, pero también nos planteamos, a veces nos preguntamos, eh, como decía Luis al principio, cómo la financiarización también se introduce a la vida cotidiana de las personas, ¿no? en muchos aspectos. Sobre este tema de la vida cotidiana y financiarización, tenemos una reflexión de una experta, la doctora Melisa Pardo del Instituto de Geografía, quien nos va, a hacer, eh, una, nos va a dictar una serie de reflexiones al respecto. Cuando hablamos de financiarización, en términos generales nos referimos al, al creciente dominio de actores, de, de mercados, de prácticas financieras a distintas escalas. Eh, y esto transforma, obviamente, desde economías, estados, hasta los, incluso los hogares. Eh, el tema se ha abordado ampliamente desde diversas disciplinas, desde la geografía económica se han hecho varios trabajos, desde la economía, la, la sociología. Y estos principalmente se centran en, en los impactos que tienen estos procesos macroeconómicos, pero poco se estudia lo que sucede al nivel de los hogares. Y eso es lo que estudia la financiarización de la vida cotidiana: cómo los hogares se ven transformados a partir de estas eh, dinámicas financieras. Eh, entonces, cuando hablamos de financiarización de la vida cotidiana, to tocamos temas, por ejemplo, como los impactos que tienen el endeudamiento en, en los hogares, como los hogares incluso empiezan eh, muchas veces a, in, en, a invertir en la bolsa, o como, por ejemplo, las, las, el tema de las pensiones, que también es un tema que se trabaja desde la financiarización, como los jóvenes ya no, no van a ver eh, de alguna manera cercana una pensión, entonces tienen que desde muy temprana edad andar pensando en, en estrategias para poder solventar sus problemas económicos durante, durante la vejez. Eh, o como muchas personas terminan inmiscuidas en algo que es, le han llamado como financiarización indirecta, que tiene que ver como cuando las personas no compran una, una casa pensando en la construcción de, de un hogar, sino más bien pensando en cuánto va a costar esa casa en, en el futuro. Todos estos elementos son los que estudia la financiarización de la vida cotidiana. Eh, y normalmente estas investigaciones se han llevado a cabo en, en el norte global, en, en economías más avanzadas, enfocadas mucho en el, en el tema de la financiarización también de, de, de la vivienda. Eh, en el caso de, de la, de, del sur global eh, hay investigaciones en... en, en Chile, en Argentina, hay varios trabajos que se han intentado también hacer desde, desde México, donde se enfocan mucho sobre todo en el impacto que tiene el, el endeudamiento en, en los hogares. Particularmente a mí me ha llamado la, la atención este, la forma como los hogares con población migrante, particularmente en hogares en, en Estados Unidos, cómo se ven afectados porque tienen que este, tener, bueno, acceden a distintas formas de, de endeudamiento eh, con tarjetas de crédito para la compra de, de autos, para compra de casas, independientemente de su condición eh, migratoria. Y esto hace que tengan eh, trabajos eh, muy mal pagos eh, o que tengan pésimas condiciones eh, laborales. Entonces, todos estos elementos se pueden estudiar desde el concepto de financiarización de la vida cotidiana. Entramos a la parte final de nuestro programa y bueno, vamos a hacer una reflexión eh, final con nuestros invitados. Para ello, eh, quisiera que nos hablaran un poco sobre el, pues el presente, pero sobre todo el futuro de la financiarización inmobiliaria eh, desde una perspectiva global y particularmente lo que ustedes observan en México o en las ciudades que, que conozcan, particularmente nuestra Ciudad de México. Para ello, pues eh, quisiera poner algunos elementos sobre la mesa que me parece que se pueden retomar de lo que se, se acaba de señalar. Uno, por ejemplo, el tema, uno de los aspectos que señalamos, que el tema de la crisis, ¿no? la crisis financiera. Si sí. la crisis financiera es todavía un elemento de riesgo potencial en el mundo, que lo vemos, por ejemplo, vemos indicios hace poco en China, por ejemplo, no la gran cantidad de viviendas que se produjeron en China deshabitadas, ¿no? y una caída de las empresas chinas en, en, eh, en ese sector, que puede ser un elemento potencial también de crisis como la que sucedió en el 2008, ¿no? Porque pues, la economía está globalizada, está articulada, ¿no? Y es un riesgo potencial, ¿no? El otro elemento es el, el que tiene que ver con algo que habló Víctor, el, el ne ¿no? La relocalización de empresas. En, en nuestro país un fenómeno que tiene que ver pues con la, la atracción de, de empresas eh, justamente que se están retornando algunas de, del, de china y de otros países asiáticos porque encuentran en méxico condiciones muy importantes para su desarrollo pero da la casualidad que las empresas pues, necesitan suelo necesitan instalaciones necesitan infraestructura y particularmente necesitan naves industriales no y logísticas para desarrollar el proceso, ¿no? Esto nos habla un poco también del, de lo que se avecina. Datos que nos eh, que han salido refieren a que este, México tiene una, un déficit, digamos, de naves industriales en este proceso, ¿no? Pero a la vez también es un proceso que tiene sus propios riesgos, ¿no? Este, implantar naves industriales y logísticas en muchos lugares ha significado pues, una presión sobre los recursos naturales, particularmente el agua. Un, unos procesos de acaparamiento del suelo que no se han se habían visto en México que están ocurriendo en particularmente por ejemplo en, en municipios al norte de nuestra ciudad en el estado de México en Tepozotlán, por ejemplo que de la noche a la mañana surgieron infinidad de bodegas en ese lugar y que pues han generado unas dinámicas eh, locales y de la vida cotidiana muy particulares no transformaron la vida cotidiana de esas personas de esas comunidades entonces es un aspecto y el otro aspecto que eh, estuvo muy sonado ahora que fueron las, las elecciones, el tema eh, de eh, esta colusión que hay entre los gobiernos y las empresas, ¿no? este, los empresarios. Empresarios que a veces se vuelven parte de los gobiernos ¿no? o gobiernos que se vuelven eh, parte de los empresarios a, a partir de, las, de, los, de los pagos que hacen por el financiamiento de campañas ¿no? y que por lo tanto este, su, surgen... Temas como el, el cártel inmobiliario, por ejemplo, ¿no? que es un aspecto que me parece muy, muy interesante porque está relacionado de alguna manera con, con esta mesa de discusión y con, lo, y con lo que ustedes han estado planteando. ¿no? Eh, finalmente, pues entramos a un, a un nuevo gobierno, ¿no? Este, este de 2 de junio, pues, se ratifica la, la 4T, se ratifica el gobierno de, digamos, progresista, entre comillas, ¿no? Eh, Ustedes cómo verían también esta parte, digamos, este, cómo avisoran, ya lo decías, Víctor, este, independientemente de izquierda o de derecha, ¿no? muchas de las prácticas que se han estado viendo en los últimos años este, se, se, se reproducen finalmente, ¿no? Este, no, hay, eh, pues no, hay, no hay regulaciones, no hay controles en muchos casos ¿no? y, y los problemas también de, de, pues de, de negocios ilícitos también están muy patente en todo este proceso, ¿no? porque siempre. El tanto el mercado inmobiliario como los proyectos de infraestructura tienen muchas tentaciones para los políticos, ¿no? Eh, y es un, este es un elemento importante también. Entonces, eh, se habla de, de fibras eh, inmobiliarias en el sector de infraestructura eh, y sobre todo ahora en el sector energético también, ¿no? En el sector agropecuario se habla de, de bodegas eh, para cuestiones de productos agrícolas. Entonces parece que hay un, un, un proceso también de, de diversificación, de expansión, ¿no? Y que finalmente pues eh, nuestro país está en una senda de crecimiento, de alguna manera lo puede estar en los próximos años. Y todos esos temas que tienen que ver con mercados de suelos, con los procesos de inversión, de financiarización, creo que van a ser temas muy importantes que, que van a seguir vigentes eh, y como parte de esta discusión que en nuestro caso este, como académicos es de mucho interés, ¿no? Eh, Quisiera que nos dieran su opinión al respecto, ¿no? de lo que ustedes consideren que, que cuál, cuál sería el, el futuro o los, los aspectos cruciales que se pueden discutir, que se pueden poner sobre relieve en términos de la financiarización inmobiliaria. No sé quién quiere comenzar. Víctor. No, eh, gracias, además, por la invitación al programa, eh, José. Eh, bueno, en primer lugar, mira, yo no soy futurólogo, pero me queda claro que el futuro se construye y se disputa diariamente. Hablabas de la crisis de económica. Yo creo que la crisis es la forma de vida del capitalismo. Y el capitalismo hasta ahora tiene una gran capacidad de reinventarse. Tuvimos la crisis financiero inmobiliaria del 2008, y es justamente cuando coincide eh, con la canalización de flujos financieros a mercados inmobiliarios en América Latina, en África, en Asia. Eh, yo creo que en el siglo XXI asistimos a una colosal producción de un despilfarro urbano. De un despilfarro de construcciones. Muchas de estas construcciones no se usan, muchas de estas construcciones permanecen subutilizadas durante mucho tiempo. Se trata de proyectos, de megaproyectos que por sus precios son inaccesibles para las mayorías de, de la gente. Se trata de proyectos que encarecen las rentas, que terminan por expulsar a los residentes. Eh, es una lástima porque creo que no aprendemos de la historia reciente, no aprendemos. Eh, para, para visorar el futuro no aprendemos de los seis millones de viviendas vacías que en gran parte nos dejó el boom de las casitas miserables en periferias urbanas distantes no aprendemos de la topografía de lucro de españa no aprendemos del urbanismo fantasma que ocurre en muchas partes del mundo ¿no? nuestras ciudades parecen modernas que progresan pero se trata de ciudades hechas no en función de necesidades locales sino en función de necesidades de capitales financieros foráneos, ¿no? Eh, digamos, para cerrar, una reflexión que se me ocurre ahora es que los mexicanos, ciudadanos, académicos, debiéramos aprovechar la correlación de fuerzas. Que ganamos el 12 de junio o que ratificamos el 12 de junio eh, para regular a las plataformas eh, digitales capitalistas, para regular a los fideicomisos eh, inmobiliarios, para regular el capitalismo en beneficio de las sociedades. Yo sé que esto es algo este, utópico, muy complicado, pero yo creo que el futuro que tendríamos que construir va en esa dirección. De acuerdo, Luis. A ver, son, son varias cosas. Eh... Cuando se habla de riesgo, a mí me parece, y lo comentaba desde un inicio, ¿no? una economía que se está eh, hacia los 50, 60, ¿no? cuando se hablaba del modelo fordista, eh, una economía estaba buscando, intentaba satisfacer las necesidades del consumo a partir del pleno empleo. Eso se va modificando con el paso del tiempo, ¿no? con las políticas neoliberales y también con la financiarización, que hay una discusión sobre. La relación, el vínculo, muchos son aspectos parecidos, otros se, se diferencian entre neoliberalismo y la financiarización. Hoy en día el consumo está basado en, en, en capital ficticio, está basado en crédito. Entonces, todo ello, si nosotros empezamos a revisar la situación en México, por ejemplo, del incremento del, del uso de tarjetas bancarias, departamentales, el uso de crédito para un automóvil, para, para consumo en general, eso va a hacer que una economía, pues evidentemente en algún momento no se tiene los recursos para hacer frente a esos créditos y la economía va hacia abajo. Entonces, y evidentemente también lo decía Víctor, bueno, finalmente es parte del mismo sistema, ¿no? Estamos en esa, en esa lógica. Entonces, hoy en día el consumo es gracias al, al, al crédito, gracias a que se ha incrementado a partir del capital eh, ficticio. Pero esa es la lógica que se tiene en la actualidad y ese es el el papel que, que, que desempeñan incluso los gobiernos. Eh, Víctor, yo no sé si, si, digamos, no aprendemos de lo que ha sucedido con esta construcción de vivienda en la periferia, pero, por ejemplo, Mari y Marcus decían, bueno, es que la política de vivienda está diseñada para eso, ¿no? Está diseñada para que en las periferias se construya vivienda, eh, el, es un éxito para, para el gobierno, es un éxito para las, las empresas inmobiliarias, evidentemente el, el fracaso es para la población que adquiere una vivienda y que está endeudada, ¿no? El sistema Funciona porque es así, porque está diseñado de esa forma. ¿no? Evidentemente, las consecuencias las tienen todas las familias que están endeudadas y las familias que nosotros vemos, o sea, el tema, por eso yo destaco mucho ahorita la intervención que hizo Ana Melisa sobre, sobre vida cotidiana, ¿no? Porque, por ejemplo, el endeudamiento de las familias está pesando bastante hoy en día. Por eso es un tema, me parece, muy trascendental para analizarlo desde la financiarización. ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues que creen que hemos llegado al final del programa? Quisiéramos seguir hablando más sobre esto porque me parece que son temas cruciales, importantes, interesantes y sobre todo viéndolos hacia adelante. Eh, les agradecemos a nuestros invitados, ¿no? al doctor Luis Salinas nuevamente y al doctor Víctor Delgadillo por su participación y sus aportaciones a este programa. Eh, nuestro programa Momento Económico es del Instituto de Investigaciones Económicas en su tercera temporada. Eh, el día de hoy, este, finalizamos. ¿no? Les invitamos a que a nuestra audiencia a que dejen sus comentarios en en en, en los datos de contacto que aparecen en, en la pantalla y seguiremos en contacto. Muchas gracias.